Máximo, padre de todos los dioses. Otros dos consagrados a la reina del Olimpo, la diosa Juno, y a Minerva, diosa de la sabiduría. Los ciudadanos de esta nube, asomada a la... Camisas y areniscas fueron empleadas con generosidad para que brillaran con luz propia. Los mármoles tetradentín rojo de sus columnas rematados en soberbios capiteles, en donde eran admirados nuestros tres altares, o una escultura de Apolo tocando la cítara, o los bajorrelievos. encendido del fuego sagrado, del fuego nuevo, por su absoluto poder, a través de nuestra invocación, iluminaremos las 5 colinas que conforman la esencia de la trimilenaria Cartagena. Hasta la colina donde reina Hefestos, dios del fuego y los volcanes, conocido en el... ...que ayudan a sanar el cuerpo, el curador universal. Seguid al fuego, hasta el lugar principal en el que nos encontramos, la primera entre las 5 colinas, la más imponente, la elegida por el general cartaginés Asdrúbal para erigir su fabuloso palacio, una magnífica ciudadela desde donde irradiar su poder a todo Iberia, el Qart Asdrúbal. Se han iluminado los 5 promontorios que custodian y salvaguardan la urbe. Han cobrado vida. Y ahora, desde esta colina del Qart Asdrúbal, descendamos al ágora principal, donde ya nos aguardan multitud de vecinos y foráneos. Anunciémosles que el fuego sagrado ha sido encendido. Asistamos al pregón de la buena nueva, del inicio de 10 jornadas que transformarán a la ciudad de las 5 colinas. Seamos testigos del comienzo de la gran fiesta del Mediterráneo, las fiestas de cartagineses y romanos. yo, Cartago, me muestro ante vosotros para que nuestra historia, que hoy comienza, resurja desde el propio corazón de la ciudad de Cartagena. Yo, Roma, muestro nuestros corazones, latiendo con energía nacen de nuevo, desde nuestro subsuelo, donde escrita está en la piedra el esplendor de nuestro pasado. El fuego sagrado se volverá a abrir paso, para que los dioses vuelvan su mirada a la luz que se ha de desprender. Eterna mostrará vuestra memoria, aún resplandeciente de la gran madre Cartago. Buscan las armas y el furor de Marte, que con su propia sangre el suelo regando, hacen que Roma reverdezca en esta parte. Que esta ágora sumida en la oscuridad recupere la luz de su pasado y se prepare para todo lo que va a acontecer en las próximas 10 jornadas. Cartago y Roma jamás mostramos más tesón que en la toma de Cartagonova, porque las riquezas avivan el espíritu guerrero, despiertan a los hijos que somos la voz que salva a los padres del olvido. En este taller de la guerra en que convertís a Qart Hadasht, es vuestro compromiso, vuestro recuerdo, vuestro pasado. Iluminad vuestros templos, avivad la llama de la historia desde hoy hasta los inicios de su fundación. Cartagena. Cartayanat al Alfa. Cartago Espartaria. Cartago Nova. Qart Hadasht. El tiempo ha llegado. Nuestro presente busca en su pasado que los dioses bajen y descubran nuestro camino. Los mortales a los dioses, pues de ellos, dicen, proceden los males, pero también ellos soportan dolores más allá de lo que les corresponde. Yo, Asdrúbal, os hablo traído por los dioses del recuerdo, el que avivará la llama del fuego que deberá arder estos 10 días, y hasta su final, en el que será devuelto a los dioses, sois los encargados de avivarlo, mostrando del pasado su glorioso futuro. Que haya amistad entre cartagineses y romanos. Tendréis tiempo de invocar a los dioses de la paz y de la guerra. Vuestro sello no será de sangre, y el fuego que recorra las calles será el de vuestros espíritus henchidos por el rumor de los tambores. Declaraciones de guerra, envueltos en historias de amor. Aníbal e Himilce, Escipión y Emilia Paula, dando vida a cada momento que nuestro pasado glorioso hoy viste de color y alegría. Pregonáis vuestro pasado trayéndolo hoy a vuestras vidas. Declaráis la guerra a Roma y Cartago. Entre juegos vuestros hijos lo perpetúan. Unís en sagrados lazos a vuestros personajes. Invocáis a los dioses del amor, del futuro y de la guerra. Derramáis la sangre en la arena y en el césped de la batalla. La alegría se derrama inundando las calles de la ciudad, entre tambores marciales y colores. Y por último, miráis de nuevo al cielo con la espera de cada año y esperanza de uno nuevo. Encendéis el fuego sagrado, como símbolo de compromiso. El fuego traído por vosotros, entregado a los dioses y devuelto por ellos, se enciende para perpetuar durante estos días la gloria y el amor. Amor por Qart Hadasht, por Cartago Nova, por Cartagena. Valerosos guerreros nos ayudan cada año a engrandecer nuestras fiestas y por ende nuestra ciudad. Por ello, cada año reconocemos con la máxima distinción este esfuerzo y entrega. En esta edición ha recaído en una persona que mantiene una relación muy estrecha con las fiestas, como proveedor y colaborador desde sus inicios. Siempre se ha caracterizado por aportar, además de una profesionalidad intachable, una gran cantidad de valores adicionales como la ilusión, entrega y cariño por todos, entusiasmándose tanto que ha llegado a hacer los propios y defendiéndolos como el mejor de los festeros. Persona humilde que prefiere estar siempre tras el telón y por las que las fiestas de cartagineses y romanos en esta ocasión se enorgullece de poder verlo como único protagonista. Pueblo de Qart Hadasht, pueblo de Cartago Nova, con todos vosotros el festero honoris causa año 2016, don Juan Arroyo Soto. Buenas noches. Buenas noches, autoridades. Buenas noches, cartagineses. Buenas noches, romanos. Buenas noches, amigos. La verdad es que yo poco me podía imaginar cuando empecé a colaborar con lo que entonces era un proyecto de cartagineses y romanos, que hoy, 24 años más tarde, iba a estar aquí, a este lado del micrófono, que no es el mío, para agradecer esta distinción que la Federación de Tropas y Legiones ha querido otorgarme. Como es lógico, en este momento son muchos los recuerdos que se me acumulan, tanto de personas como de momentos vividos durante todos estos años, y de tantas horas de ilusión y esfuerzo para ayudar a llevar adelante este fantástico proyecto. Espero que puedan ser muchos más los que pueda seguir colaborando, ya sea de una o de otra manera. Todos los cartageneros creo que deberíamos darnos cuenta del enorme privilegio que nos ha tocado al poder vivir en una ciudad trimilenaria, que precisamente por ello nos permite tener unas fiestas que recrean la historia real, poniendo en valor nuestra cultura y nuestro legado histórico. Pienso que ninguna ciudad se puede entender sin su historia. Y, desde luego, las fiestas de cartagineses y romanos son la historia viva de Cartagena. Creo que con esta distinción la Federación de Tropas y Legiones ha querido tener un reconocimiento, no ya conmigo, sino con lo que yo puedo representar. Es decir, con todas las personas que trabajamos en pro de las fiestas. Por eso me gustaría, y lo pongo con letra mayúscula, compartir esta distinción con todas esas personas que me han ayudado a poner mi granito de arena desde muchos ámbitos, desde empleados municipales, carpinteros, a ver si lo encuentro, electricistas, infraestructuras, lógicamente también todos los trabajadores de mi empresa. Gracias a todos, gracias José Alfonso. Y por supuesto a todos los festeros que dedicáis tantas horas desinteresadamente a los actos y desfiles, haciendo que Cartagena tenga una mayor relevancia y difusión en todos los ámbitos. Gracias a todos ellos. Gracias. 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 Gracias también a toda la familia festera, a Federación, con su presidente Javier Ibernón a la cabeza, a Consejo, a Senado, a todas las tropas y legiones. Y, por último, no quiero ser muy largo porque lo mío tiene que ser muy breve. Por último, siempre lo siento, pero se quedan para los últimos, lógicamente a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis hijas en este caso, a mis padres, incluso a mis nietos, que también están por aquí, porque a todos ellos les robo el tiempo que dedico a mi trabajo, lo que hace que, bueno, pues que no pueda dedicarles todo lo que me gustaría. En fin, termino ya haciendo un deseo para las fiestas de cartagineses y romanos, que es que lo más pronto posible sean declaradas de interés turístico internacional. Muchas gracias a todos. Vivan las fiestas de cartagineses y romanos y viva Cartagena. Los siglos intentaron ocultar mis proezas. Defendí el más alto honor que tiene el hombre, su libertad. Mis enemigos ensalzaron mis hazañas y los míos hundieron mis victorias. Después de más de 2 milenios, yo, Aníbal Barca, general de las tropas cartaginesas, aliadas y mercenarias, heme aquí dispuesto a encomendar que se rememoren los hechos que cambiaron el futuro, tu presente. Tú serás el reflejo de mi historia. Aníbal, lucha hasta la muerte y honra a los que te precedieron. No dejes que el águila se pose sobre las 5 colinas y destruye cualquier atisbo que recuerde a Roma. Victrix. Esta es la única musa que inspiró mis victorias. Yo fui el más leal servidor de Roma y su mejor defensor. La historia así lo contará. Mi padre y mi tío murieron en Iberia al servicio de la mayor potencia conocida por el hombre. 2 milenios hace que pisé estas tierras para descabezar la opresión púnica. Entre estas 5 colinas me hice inmortal. Yo, Publio Cornelio Escipión, te digo a ti, Escipión. Tan alto honor no lo puede desempeñar cualquier hombre. Tú serás el elegido para llevar a mis legiones a la victoria. ¡Salve, Escipión! Salid vosotros primero, ¿eh? Volvemos a encontrarnos, Escipi. Siempre es un placer, Aníbal. ¡Cartagineses! ¡Cartagineses! No está mal. Nada mal, Revivalbarca. ¡Legiones de Roma! Creo que no, que he venido solo. ¡Legiones de Roma! Ah, pues no, que vengo acompañado. ¿Cómo me has llamado? Aníbal Barca, creo. O Revival, no sé. ¡Legiones de Roma! ¿Estáis orgullosos de vuestro general? Escipión. Cuéntame. ¿Conoces este arma? Sí, he recogido muchas del campo de batalla. Y cuando eras niño y servías en las tropas de Aníbal. Aníbal, si te digo... No he terminado. Si te digo la verdad, hace 22 años que soy fan de los mercenarios celtas. Legiones de Roma, a tiempo estáis de cambiar de bando. Seguís a un traidor. ¿Quién sino una guerrera cartaginesa podría dar a luz a semejante bicho? Pero ya no basta con que él sea el traidor. El jefe de su estado mayor servía en las líneas de los lanceros soplitas y también nos traicionó. Querido Aníbal, todos nos equivocamos. Estás a tiempo. ¿Por qué elegir el bando perdedor? ¡Legiones! ¿Qué nos espera en la batalla? ¡Victoria! Lo siento, Aníbal, que no estarás. Espero que dejes un digno magón. ¡Cartagineses! ¡Alzad vuestra voz para recibir a vuestra princesa Himilce! ¡Legionarios! Solo hay una razón por la que daría mi vida. Por mi esposa Emilia Paula. Oh, un placer, Himilce. Esta es la tuya, esta es la tuya. Ahora sí, Emilia Paula. ¡La princesa Himilce! ¡Ambas son mujeres festeras! ¡Romano! ¡Cartagineses! ¡Temblad! Pues este año no habrá piedad. ¡Para ninguno! Conocéis bien nuestro apellido. Conocéis bien el legado que tiene. Por eso os prevengo. Luchad con valor. Pues estas legiones no os van a regalar nada. ¡Os lo van a quitar todo! ¡Por Cartago Nova! ¡Por Cartagena! ¡Vivan las fiestas de cartagineses y romanos! ¡Cartagineses! ¡Cartagineses! Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora que todos estábamos esperando. Ha llegado la hora de revivir nuestra historia. No importa el pasado, no importa el futuro, solo importa el momento. Alzaos, no solo como una tropa, sino como un ejército entero, y hacerme sentir el fuego sagrado latiendo fuerte en mi corazón y gritando fuerte al enemigo, ¡muerte a Roma! ¡Muerte a Roma! Querido enemigo, quizás deberíamos dejar nuestro puesto en mejores manos. Un segundo. O dos. Antes de lo que tenemos que hacer, quiero tener un detalle contigo delante de toda la plaza del ayuntamiento llena de gente. Aunque no es un detalle, es un préstamo. Puesto que este año, cuando Magón Giscón no te entregue la ciudad, quiero que se la des y me la devuelva. ¡Cartagineses! ¡Romanos! ¡Festeros! ¿Qué? Saliéndome del papel, querido enemigo, ¿qué medalla se voy a entregar? Cartagineses, tenéis un general que no se merece las fiestas. La lástima es que tendré que ganarte de nuevo, Aníbal. ¡Muerta Cartaginés! ¡Cartagineses! ¡Muerte a Roma! Enemigo, es justo que estés armado esta noche. He de decirte que no he venido solo. ¿No? No. He traído un enemigo que esté a tu altura. ¡Adelante, Escipión Infantil! Y cómo no, a Emilia Paula. Le falta cabeza, pero yo también traigo al futuro. Y Himilce casi igual de alta que yo, pero... Aníbal Infantil y la Himilce Infantil. Y ahora, sin más dilaciones, ¿te rindes ya o te esperas al jueves? Sin más dilaciones, ¿presento a mis legiones? No. Presento yo primero a mis tropas. Dale. ¡Qart Hadasht! ¡Legión Arapacis! ¡Más cienos! ¡Adoradores de Venus y dioses del Olimpo! ¡Mastia y Caballería Númida! Fundadores de Iberia y fundadores bárcidas. Magistrados de Roma. 5 colinas. Marte y Minerva. Reino de Artesos. Caballeros e Isis de Cartago. tropa se va, Lamón. Legio Universitas. Guardia de Tanit. Fuerzas de choque extraordinari. Caballería Lusitana. ¡Edetanos! ¡Guerreros de Uxama! ¡Amazonas de Camalocia! ¡Honderos Baleares! ¡Guardia Pretoriana! ¡Ilergetes del Rey Indíbil! ¡Legio Tercia! ¡Navegantes de Bomilcar! ¡Legio Cuarta, Quinto Trebelio! ¡Mercenarios de Betania! ¡Legio Vernácula! ¡Mercenarios Íberos! ¡Decimoquinta al Pastum! ¡Mi escolta tropas de Aníbal! ¿Y tu casa? ¡Legión de Escipión! ¡Tropas de Magón! ¡Rehenes de Cartago! ¡Tropas de Asdrúbal! ¡Misiles de Cartago Nova! ¡Lanceros oblicuos libios! ¡Infantería auxiliar hispana! ¡Mercaderes de acera! ¡Legio Segunda Navalis, Sexto Edificio! ¡Tropas de Aderbal! ¡Cayo Lelio! ¡Tropas de Tino! ¡Pueblo de Masalia! ¡Mercenarios celtas! ¡Pueblo de Cartago Nova! ¡Tropas de Himilce! ¡Legión de Segundo! Comienzan nuestros 10 últimos días. Los 10 días más intensos del año. El fin de nuestra batalla. Creo, aunque me pese reconocerlo, que has sido un ejemplo para todos tus legionarios. Lo único malo que tienes, que eres romano. Estaría bueno que un cartaginés diera ejemplo a un romano, ¿no? Aníbal. ¡Cartagineses! ¡Cartagineses! Y mercenarios íberos, que vaya aparte. El año pasado no pudo ser, pero este año quiero conservar mi ciudad. ¿Cuántos barriles de cerveza queréis por conservar esa muralla? ¡Cartaginoses! ¡Ibero, Ibero! ¡Muerte a Roma! ¡Muerte! Querido Aníbal, la bola mágica me dice que no ganarás este año tampoco. ¡Legión de Roma! Creo que he venido solo. ¡Legión de Roma! Alguna habrá por allí también. Este año os voy a pedir que perdáis. No. Porque lo único que sabéis hacer es ganar. Aníbal, sé que tú no estarás, pero tu lugar teniente sí. ¡Legionarios! ¡Muerte al cartaginés! ¡Muerte! ¡Viva Cartago Nova! ¡Viva! ¡Viva Cartagena! ¡Viva! ¡Viva, ¡viva cartagineses y romanos! Buenas noches, Cartagena y todos los visitantes que estáis con nosotros. Gracias por compartir estos momentos. Hace más de 3000 años avalan la historia de nuestra ciudad. Un crisol de culturas jalonan nuestro pasado y presente. Ilustres han paseado por sus calles. Continuas luchas, victorias y destrucción ha sufrido nuestra tierra, y todo ha tenido solo un hilo conductor: ¡Cartagena! Como colofón a nuestra singularidad, en el año 1990 se dieron los primeros pasos de los que hoy conocemos como las fiestas de cartagineses y romanos. Como no podía ser de otra forma, rememoramos los hechos que se desarrollaron en el ámbito de la Segunda Guerra Púnica, y que aquí, y solo aquí, y en ningún sitio más se pudo dar, entre estas murallas, castillos de nuestra querida Cartagena. Tan solo 7 años después conseguimos la declaración de fiestas de interés turístico regional. Posteriormente, y en un tiempo récord, tan solo 10 años, obtuvimos la declaración de fiesta de interés turístico nacional. En el año 2000, la Federación de Tropas y Legiones fue declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior, amén de numerosos galardones que nos han distinguido por nuestro saber hacer, gestión solidaria, enriquecimiento cultural, etc. Nuestro único anhelo, el reconocimiento de nuestro ser y de nuestra historia. Gracias al incesante y constante trabajo realizado en los últimos 3 años y a todos aquellos que durante estos 27 años habéis hecho posible las fiestas de cartagineses y romanos, hoy, en este día, queremos pedir que nuestras fiestas, las de todos los cartageneros, sean declaradas, para mayor gloria de nuestra trimilenaria ciudad, fiestas de interés turístico internacional. con todos ustedes don Javier Ibernón Serna, presidente de las fiestas de cartagineses y romanos de Cartagena. Ciudadanos de Qart Hadasht y de Cartagonova, cartageneros y visitantes de tierras lejanas, bienvenidos a las fiestas de cartagineses y romanos. Hoy, como habéis oído, es una noche especial, no solo porque empecemos la 27ª edición, sino porque está en trámite esa tan ansiada declaración de fiestas de interés turístico internacional. Y es por eso que cuando se consiga será gracias al esfuerzo de todos los festeros y los que nos apoyan. Porque estos grandes eventos y todo lo que se hace en Cartagena, sin duda alguna, sin vosotros no hubiese sido posible. Por eso debemos más que nunca hacer realidad la historia que rememoramos, la historia de esta ciudad que os pertenece y que podéis vivir intensamente durante 10 días. Alegría, amistad, pasión y diversión deben de entremezclarse con todos aquellos que vienen a acercarse a ver la gran fiesta del Mediterráneo, porque Cartagena es ciudad acogedora y vosotros, cartageneros de nacimiento o adopción, sois la mejor gente del Levante. Hacer que la ciudad se vista de época y que con vuestra participación coja un valor añadido por todo lo que podéis ofrecer durante estos días. Disfrutar al máximo y divulgar que son nuestras fiestas y hagamos que entre todos cada año sean un poco más grandes y nos sintamos orgullosos por ello. Os deseo el mayor de los éxitos y que tengáis unas fiestas inolvidables. Muchas gracias a todos. Hasta siempre y vivan las fiestas de cartagineses y romanos. Y ahora, en el ágora principal, el excelentísimo señor don José López Martínez, alcalde de la trimilenaria ciudad de Cartagena. Buenas noches, herederos de Roma y de Cartago. Un año ha pasado desde que comencé mi pregón con esas mismas palabras de saludo. Desde este balcón tuve el privilegio de pregonar las fiestas que recuperan y ensalzan una parte de nuestra identidad, un fragmento de nuestra extensa historia y que ponen en valor uno de los muchos episodios históricos de los que se compone nuestro patrimonio inmaterial, nuestra aportación al desarrollo y progreso de la civilización. Los pregoneros Rogelio y Joaquín están junto a mí en este momento, esperando intervenir, supongo que ansiosos por la responsabilidad que conlleva un honor de esta envergadura. Cartagineses, romanos, íberos, cartageneros de cuna o adopción, disfrutad de esta magnífica fiesta y enseñar al mundo de lo que sois capaces cuando se trata de rendir honor a Cartagena y a su historia. Y no olvidéis que seguimos en lucha 22 siglos después, porque esta tierra merece cada minuto que dediquemos a ella, cada esfuerzo que pongamos en su defensa, porque esta tierra es nuestra tierra, la de nuestros padres y la de nuestros hijos. Cartagineses, romanos, os quiero juntos, luchando por lo que es nuestro, luchando por nuestro pasado y lo que es más importante, por nuestro futuro. ¡Vivan las fiestas de cartagineses y romanos! ¡Viva Cartagena! ¡Achó! ¡Vamos rápido, que no llegamos! ¡Rascasote, que no llega! ¡Date prisa! ¡Ay, ¡Icue! ¡Ya voy, no corras tanto! Desde luego, que tanto llevarme con la lengua para afuera para que ahora no lleguemos a tiempo. Ay. ¡Rascasote! ¡Mira toda la gente que ha venido a verlos! ¡Mira, mira, asómate! ¡Achó! ¡Qué de gente! ¡Y todos han venido a ver a nuestros padres! ¡Oh, qué bien! ¡Hola, Cartagena! ¡Mira, Icue, mira! ¡Mira el balcón! ¡Son ellos! ¡Míralos! ¡Están allí, en el balcón! ¡Hola, papis! ¡Hola! ¡Anda! ¡Van como nosotros! Uno de cartaginés y otro de romano. ¡Ay! ¿Será posible, Licue, este? Pues ¿cómo quieres que vayan vestidos? Esta noche tienen una importantísima tarea. Esta noche tienen el honor de ser los pregoneros de las fiestas de cartagineses y romanos. Nuestros padres han dado vida a la parte más amable y simpática de las fiestas. Nosotros que nacimos bajo su pluma, somos quienes mejor podemos decirlo. Y al igual que nosotros, entrarán en la galería de los inmortales por su dedicación, entusiasmo y color que dejaron y dejarán plasmados en los cómics que nos dan vida. ¡Rascasote, calla ya! Y que sean ellos los que hablen. Ay. Señoras, señores, Icues, con todos vosotros, nuestros padres Rogelio y Joaquín, pregoneros de la 27ª edición de las fiestas de cartagineses y romanos. Cuando digáis. Sí, hola. ¿Esto qué es? ¿Qué es? Ah, la luz. Sí. Cuando digáis. Adelante. ¿No? ¿Se puede? Buenas noches, cartagineses. Buenas noches, romanos. Buenas noches, Cartagena. Nuestros respetos al excelentísimo señor alcalde de la muy noble, muy leal y siempre heroica ciudad de Cartagena. Y nuestros respetos a la ilustrísima señora vicealcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, nuestra ciudad. Saludos a la excelentísima señora presidenta de la Asamblea Regional de la región de Murcia. Saludos a la excelentísima señora consejera de Cultura de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Salud y larga vida al presidente de la Federación de Tropas y Legiones de las fiestas de cartagineses y romanos. Mil honores al presidente del Senado romano. Mil honores a la sufeta del Consejo Cartaginés. Honor y gloria al bravo general Aníbal y a su esposa Himilce, princesa de Cástulo. Honor y gloria a Publio Cornelio Escipión y a su esposa Emilia Paula. Y enhorabuena a nuestro festero honoris causa, Juan Arroyo. ¿Qué pasa? No, ¿dónde está? No lo he puesto. No lo he puesto. Sigue. No lo he puesto, no lo he puesto. Un aplauso para todos ellos. ¿No se ha oído? Ah, sí, sí. Vecinos, amigos y amigas, hoy me estreno como pregonero. Desde siempre he sentido cierto temor a serlo debido al trauma infantil que me produjo aquel chiste de «Mamá, ¿por qué mató el papá al pregonero?». Pero ante el ofrecimiento que nos ha hecho la Federación de Tropas y Legiones, me he armado de valor. He aceptado el envite y aquí estamos dispuestos a todo lo que nos falta. Supone un gran honor para nosotros pregonar unas fiestas con las que tanto nos identificamos. Además de un honor, supone una responsabilidad por el hecho de suceder en este cometido a nuestro alcalde, don José López, quien tan alto dejó su listón con su pregón el pasado septiembre. Y vaya por delante nuestro reconocimiento a cuantos pregoneros nos han precedido. A ver si puedo leer esto bien, aunque desde que me han puesto el audífono veo mucho mejor. Oye, parece ser que las gafas que han aparecido en la excavación arqueológica del teatro, del lago, no pertenecen a Jordi Hurtado, el presentador. Loa a la mítica mastia de la Federación Tartésica. Loa a Qart Hadasht, inexpugnable capital de los cartagineses en la península ibérica. Gloria a Cartagonova, joya del Imperio Romano en Hispania. A la bizantina Cartago Espartaria y a la musulmana Cartagena al-Alfa. Y loa a una ciudad grande y generosa, a una ciudad preñada de historia. Y esa ciudad no es otra que Cartagena. Mediterránea, histórica y artística. Bien. Turística, agrícola e industrial. Bien. Como ave fénix, 10 veces arrasada y 10 veces renacida. ¿Cómo cojones? Castrense, revolucionaria y burguesa. Arqueológica, neoclásica y modernista. Ciudad de tesoros. Trovera y cantaora. Procesionista, pecadora y pescadora. Bonica y marinera. Una ciudad atesora todos estos atributos. Y esa ciudad no es otra que Cartagena. Mirad allí a la pantalla. A pesar de mis naturales encantos, mi amigo Rogelio se empeña en dibujarme bajito, gordo, miope y cabezón. Pero yo de pequeño no era feo, era muy feo. Cuando nací, me ataron a la pata de la cama hasta que llegó el veterinario y dijo, soltadlo, que es un chiquillo. Pero hoy estoy aquí como hijo de Cartago, como adorador de Baal Amón, forjado por Mercat y protegido por Tanit, hombre de mar, heredero de Janón el navegante, fiero e incondicional soldado de Aníbal. Soy cartaginés hasta las cachas. Hablando de cachas, yo no tengo los naturales encantos de mi socio, pero como todos ustedes saben, los romanos tenemos las piernas más bonitas porque estamos de Pilatos hasta los mismísimos. Y como buen romano, estoy protegido por Júpiter, súbdito de Marte y escandilado por Venus, leal soldado de Escipión, disciplinado y audaz. Soy hijo de Roma. Soy romano hasta la médula. No puedo dejar el sur. Cartagineses, quiero señalar que como buen cartaginés soy aficionado, muy aficionado a la lectura. Empecé a leer El Quijote a los 14 años y ya voy por más de la mitad. Y como buen cartaginés, cuando era niño, y tal como hizo Aníbal ante la diosa Tanit, juré odio eterno a los murcianos. ¡Chacho! ¡Romano! Perdón. Odio eterno a los romanos. No quiero malos entendidos, como dijo aquel joven novillero al brindar un toro en el coso de la condomina. No tengo nada ni contra Murcia, ni contra todos los murciélagos. Ni contra todos los murcianos tampoco. Además tengo buenos amigos murcianos y no quiero que se me cabréis. y me cae bien el presidente de la Comunidad Autónoma de la ciudad de Murcia. Cada año un grupo de paisanos y paisanas se esfuerzan por poner en marcha la nave de las fiestas. Pero si los festeros son los protagonistas, vosotros, paisanos y visitantes, sois tan necesarios como los festeros. Festeros y visitantes, sois el sostén, con perdón, de las fiestas. El alma de las mejores fiestas históricas del Mediterráneo y de España. Unas fiestas que son orgullo de los cartageneros y espejo en el que mirarse los foráneos. Unas fiestas que ya tendrían que ser de interés turístico internacional. Nuestras fiestas no son un desfile de moda púnico-romana, una exhibición de uniformes y abalorios, no. Las fiestas son una recuperación de una parte importante de nuestra historia. Así cada año volvemos la vista hacia el pasado para que Asdrúbal, Aníbal, Himilce, Escipión, Emilia Paula, Quinto Trebelio, Sexto Vigitio y tantos otros cobren nueva vida cada septiembre para iluminar con su presencia nuestras fiestas, vuestras fiestas, las fiestas de cartagineses y romanos. Fiestas que además de un espectáculo de luz, color, sonido y diversión, son también emociones y sentimientos con la misma intensidad con que el procesionista vive la Semana Santa, el cartaginés y el romano viven sus fiestas. Así diversas son vuestras fiestas. ¡Vuestras fiestas! Estas fiestas tampoco suponen la celebración de la nostalgia, ni deben suponer un monumento a la complacencia, ya que, como bien señaló nuestro ilustre paisano Jover Zamora, y nos recordó nuestro alcalde don José López en su toma de posesión, menguados hombres, menguados pueblos, aquellos que utilizan las glorias de sus abuelos solo para vanagloriarse de ello y no para tomarlas como ejemplo. No, amigos y amigas, no. No se trata de sacar barriga presumiendo de los listos y valientes que fueron nuestros antepasados. Despacio. Se trata de hacer nuestras aquellas actitudes y aquellos valores para que no quede cegado nuestro manantial de progreso. Los pueblos tienen la necesidad y la obligación de conocer y de aprender de su pasado, para entender el presente, base a su vez para construir su futuro. Paisanos y visitantes, el rico patrimonio cultural y ecológico que atesora Cartagena lo convierten en una ciudad educadora de primer orden. Así, un paseo arqueológico nos aproxima a la historia antigua de Cartagena, escrita en la muralla púnica, en el Foro Romano, en el Teatro Romano, en el Augusteum, en la Torre Ciega, en nuestros museos arqueológicos. Nuestros hijos tienen ocasión de reforzar su conocimiento de la historia antigua conversando con las viejas piedras. A don Antonio Beltrán, tal vez el mayor artífice de la arqueología en Cartagena, le oí decir en una ocasión: los arqueólogos creen que estamos locos porque nos creemos que las viejas piedras nos hablan. Y la gente tiene razón. ¿Cómo nos van a hablar las viejas piedras? Las viejas piedras no nos hablan, ¡nos gritan!, decía con entusiasmo el sabio y bueno de don Antonio. Y desde hace 27 años, el conocimiento de nuestra historia antigua se ve reforzado por las fiestas de cartagineses y romanos. Niños y adultos rememoran y viven la historia antigua de Cartagena cuando asisten a los múltiples actos que ofrecen nuestras fiestas, vuestras fiestas. Por otro lado, Cartagena es un pueblo acogedor y solidario. Cartagena no se olvida de los sectores de población más desfavorecidos. Decenas de instituciones y asociaciones se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de las personas mayores, así como de atender las necesidades de sus familias. Y tenemos el deber de esforzarnos para facilitar la inclusión educativa, social y laboral de todas las personas, de todas. Cartagena es y debe seguir siendo una ciudad solidaria, donde nadie se siente extraño, donde nadie se sienta desprotegido. Hay quienes pretenden dar lecciones de historia a Cartagena. Quien lo pretenda, que recuerde que nuestra historia se remonta más allá que la de París, Londres, Barcelona, Madrid o Murcia. Cartagena puede presumir con orgullo de más de 3000 años de historia. Y si alguien pretende darnos lecciones de historia, que se ponga la cola. Fuimos capital de los bárquidas en Iberia. Aquí se dieron cita dos de los más grandes generales de la antigüedad, Aníbal y Escipión. De aquí salió Aníbal a conquistar Roma con el más formidable ejército de la antigüedad. Aquí empezó la Segunda Guerra Púnica. Así que lecciones de historia antigua, pocas o ninguna. Quien pretenda dar lecciones de historia a esta ciudad, que recuerde que fuimos cuna de los cuatro santos, entre ellos la mente más prodigiosa que tuvo España en el siglo VI, Isidoro de Cartagena, obispo de Sevilla, y que tenemos un puerto ante el cual se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre, en palabras de Cervantes, y del que el gran navegante Andrea Doria afirmó: no hay navegación más segura que julio, agosto y el puerto de Cartagena. Y el ingenuo que pretenda dar lecciones de historia a esta ciudad, que sepa que en el siglo XVIII se construyó aquí el arsenal y la mayor infraestructura defensiva que en España tuvo ciudad alguna, y que conserva el mayor conjunto neoclásico militar de todo el Mediterráneo, conjunto que será la llave que nos permita acceder a Ciudad Patrimonio de la Humanidad. ¡Y ya están tardando! Y quien pretenda darnos lecciones de historia tiene que recordar que un hijo de Cartagena inventó el submarino y que esta ciudad se enfrentó a los sucesivos gobiernos de Madrid en 1873. En defensa del acuerdo constitucional de que la República fuese federal. Me estoy refiriendo al Cantón de Cartagena. Y a esta ciudad preñada de historia, a esta ciudad que fue capital de la provincia cartaginesis, se le niega la provincialidad. A Cartagena tampoco le han faltado enemigos a lo largo de la historia empeñados en frenar su desarrollo. Así, el bárbaro, por no decir animal, de Suintila, debió interpretar mal a Catón cuando decía aquello de lenda es Cartago, Cartago debe ser destruida. Y el muy bestia, en lugar de arrasar Cartago, arrasó Cartagonova en el año 621. Y el rey, el rey de infasto recuerdo, Sancho IV de Castilla, frenó en siglos el desarrollo de nuestra ciudad al desplazar el obispado a Murcia en 1291. Un obispado que jamás debió salir de Cartagena. Y Javier de Burgos, amigos míos, quien en su arbitraria división territorial de España, en 1833 nos arrebató de un plumazo la provincialidad que por razones históricas, culturales y legales nos correspondía. Provincialidad que ahora reclamamos y exigimos. Cartagineses, romanos, nuevas fuerzas e intereses se esfuerzan por frenar el desarrollo de Cartagena. Sirvan de botón de muestra el trazado del corredor del Mediterráneo, la localización del ZAL, zona de abastecimiento logístico, el retraso injustificado a la llegada del AVE a nuestra ciudad, la resistencia a condicionar el hospital del Roser para cubrir adecuadamente las necesidades sanitarias de Cartagena y su comarca, la negligencia en la conservación del Mar Menor, nuestra sin par laguna salada, la cicatería de unos y otros en negarnos el agua tan necesaria y tan vital para el desarrollo agrícola de nuestra comarca y de nuestra región. Cartagineses, romanos, unamos nuestras fuerzas y combatamos juntos a quienes cometen estos atropellos contra Cartagena. ¿O es que nos van a obligar a enarbolar de nuevo la bandera roja del Cantón para conseguir que nos respeten? Cartageneros y cartageneras, nuestra identidad es fruto de la fusión de las distintas culturas que se han dado cita en Cartagena a lo largo de los tiempos. Y por eso somos como somos y por eso nos sentimos orgullosos de ser como somos. Y como cartageneros disfrutamos de las tradiciones, de las fiestas populares y romerías de nuestra tierra. ¡Y del FC! Yo soy el Adroque, soy del Caldero y de los Michirones, picantico, eso sí, que si no sería navica cosía, como diría Isidoro Valverde. Y soy de las pelotas galileas, del bonito, la hueva y la mojama. Soy del pescaico de nuestros mares y del embutido de nuestra tierra, de las anchoas, los pésolos y la tajada de melón. Y soy del asiático, del reparo y de la láguina, eso sí, con moderación. Y disfruto de todo esto porque soy de Cartagena, pijo. Gracias. Hola, leche. El pregón toca a su fin. Se acaba el tiempo de las palabras y comienza el tiempo de la fiesta. Arrinconemos por unos días nuestros problemas, echemos en las alforjas nuestros pesares y preparemos el ánimo para el festejo y la sana diversión. Solo nos resta recordar la obligación que tenemos de preservar nuestro excepcional patrimonio cultural y ecológico para transmitirlo y, si es posible, enriquecido a las siguientes generaciones. Tropas de la madre Cartago, pueblos ibéricos, ciudadanos de Qart Hadasht, legiones romanas civiles, legiones militares y legiones navales, cojamos las armas, llaveros y preparémonos para entrar en la historia por la puerta grande. Ha llegado el momento de movilizar a las tropas y legiones para la lucha, pero antes es conveniente que nos dirijamos al campamento para reponer fuerzas, porque no debe ser cosa buena luchar con la tripa vacía. Todos al campamento tras nuestras tropas y legiones, porque la fiesta ha comenzado. ¡Vivan los cartagineses! ¡Vivan los romanos! ¡Viva Cartagena! Gracias, muchas gracias. No ha salido ni la caricatura de tu padre. drinken, nooit mag ik eens vrolijk zijn, nooit kan ik iemand